favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te invita a que te unas a la celebración de la Santa Eucaristía. Preparémonos para que juntos tengamos un nuevo encuentro con el Señor. La esperanza del reino mesiánico, anunciado por el profeta Ezequiel, con la imagen del tallo que, con los cuidados del Señor, se convierte en su cedro noble, se hace realidad en el reino de Dios que crece incontenible, a pesar de comienzos tan modestos como los de un diminuto grano de mostaza, mediante parábolas. Jesús nos sigue instruyendo y enseñándonos. Dejemos que su palabra penetre nuestros corazones y produzca el fruto deseado. Esto fundamenta la confianza y el optimismo de quien camina guiado por la fe. Agradecidos por ser parte del reino, comencemos esta santa misa cantando. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete. Se moverá, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánate, sánate. Tú le dirías a los enfermos, sánate, sánate. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Con la alegría que nos da el sentirnos familia congregados en este domingo, Día del Señor, en este hermoso día, tocamos nuestras bocinas, convocándonos a la alabanza, anunciando al mundo nuestra fe, una fe jubilosa, una fe alegre. Por eso, si tuvieras fe como un granito de mostaza, da dos bocinazos. Y si crees que es más grande que el granito de mostaza, da tres bocinazos. Ciertamente hay fe en el pueblo de Dios, por eso estamos reunidos y reunidas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. En este tiempo
recién iniciado del tiempo ordinario, el tiempo de misión, la palabra de Dios nos convoca, regalándonos unas hermosas parábolas para animarnos en este camino de la fe. A veces nos desalentamos, nos desorientamos, nos equivocamos e incluso fallamos, pecamos. Pero el Señor viene siempre en nuestra ayuda. Por eso, para celebrar dignamente estos santos misterios, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que nos invitas a amar de todo corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos perdonas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos animas a seguir hacia adelante, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y de nosotras. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Dios Rey celestial y Dios Padre poderoso. Señor Dios Rey celestial y Dios Padre poderoso. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de Dios glorioso. Hijo Jesucristo, Cordero de Dios glorioso. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Porque tú solo eres santo, altísimo Jesucristo. Porque tú solo eres santo, altísimo Jesucristo. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Oremos con confianza a nuestro Dios y Padre. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradecerte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto, y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas, y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor,
Lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, 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 Señor. Es bueno dar gracias al Señor. Altísimo, proclamar por las mañanas tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantando en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. La vejez seguirá dando fruto y estarás lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que mi roca resiste la maldad. Gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti,
En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya. Alabemos al Señor. Cogemos un momentito en silencio esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. Queridos hermanos y hermanas, al retomar este tiempo normal, ordinario, de misión, la Iglesia nos propone unos textos bíblicos hermosísimos que nos invitan a vivir en confianza, tomando como verso inicial la frase del apóstol San Pablo en la carta a los Corintios. Decimos: siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Pienso que esta frase del apóstol Pablo une las tres lecturas que acabamos de escuchar con el Salmo de hoy. Una palabra que nos invita a confiar y a darnos cuenta que Dios tiene un proyecto, y ese proyecto tiene como, podríamos decir, fruto o da fruto en la medida en que nosotras y nosotros somos capaces de acogerlos en nuestro corazón. El profeta Ezequiel en aquel entonces hace una profecía de una realidad que estaba viviendo el pueblo. Había luchas internas, había una división muy fuerte, había desaliento, desánimo. Y entonces el Señor habla por labios del profeta y le dice: mira, dile que no se preocupen, porque yo voy a arrancar una rama del alto cedro y la plantaré. Es decir, voy a coger un retoñito, eso que parece que no va a vivir, pues yo voy a coger un esqueje, un retoñito, y lo voy a sembrar. Y en esa siembra se convertirá ese retoño débil, sencillo, humilde, en un frondoso árbol, grandísimo, tan alto y tan hermoso que anidarán en él las aves, anidarán al abrigo
de sus ramas. Y así sabrán que yo soy el Señor. En aquel momento, el pueblo recibe una palabra profética de ánimo y diciéndole, no importa que haya maltrato, que te pisoteen como nación, que las cosas no funcionen, al final tú serás un árbol frondoso y otros vendrán a ti. Jesús, conocedor de las Sagradas Escrituras, hombre que participaba en la oración comunitaria, rezaría también muchas veces el salmo que hoy escuchamos como respuesta a la palabra de Dios, sobre todo los versos centrales. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios, y en la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso. Es interesante esta plegaria. Recuerden que nace de un pueblo que camina en el desierto, donde no hay agua. Pero este hombre, esta mujer de fe que sabe leer la historia y ha escuchado también los textos proféticos donde dice, no te desanimes, ten confianza, que Dios de lo humilde, de lo sencillo, hace algo nuevo, distinto, diferente, frondoso, fuerte, como el cedro. Tú, si te mantienes en mi camino, si eres un hombre y una mujer justa, justo, es decir, fiel a mi palabra, crecerás como una palmera, te alzarás como un cedro del Líbano que está plantado en la casa del Señor, es decir, en un lugar bien firme. ¿Qué quiere decir esto? Crecerá como una palmera. Pues nosotros que vivimos aquí en Puerto Rico y tenemos palmeras en nuestras playas, lo podemos entender un poquito mejor. Porque si usted se pone a mirar las palmeras, pese a los huracanes, a las tormentas, no hay quien las tumbe. A la palmera, a la palma hay que cuidarla cuando está pequeñita. Hay que atenderla. Pero una vez que comienza a crecer, se desarrolla y tiene una vitalidad extraordinaria. De ser frágil y débil, se convierte en un árbol fuerte. Nosotros, como estamos tan acostumbrados a verlas, como que no la valorizamos. Pero de la palmera, sobre todo en los pueblos del desierto, se sacan muchas cosas para hacer. Aceite, comida, fibra. Incluso las ramas se usan para cubrirse. Hay distintas palmeras, hay distintos frutos. Entonces es interesante porque a través de estos signos que el Señor nos da en la naturaleza, podemos descubrir también nuestra vocación de fidelidad. Aún en los huracanes más fuertes que hay, difícilmente una palmera se rompe por la mitad. Juega, danza, se tambalea. Interesante, pues así es el hombre, la mujer, que confía en el Señor, que se agarra al Señor. Incluso los frutos que da la palmera, una palmera puede durar hasta 100 años. Mientras más adulta, es decir, mientras más vieja, los frutos son más dulces, son más sabrosos. Y así es interesante el agua de coco, por ejemplo, o los dátiles. Mientras más mayor es el árbol, mejores son los frutos. Y así pasa comparativamente con el justo, con el hombre, con la mujer que tiene fe. Según van pasando los años, se va adquiriendo sabiduría, se va adquiriendo madurez. Ayer leía un pensamiento que me llamó mucho la atención. Me lo aplico a mí. Y decía, las personas mientras más ancianas caminan más lento. Y dice, ¿por qué? Porque el anciano lleva un niño dentro, un joven y un adulto. Lleva el peso de tres. Pero sigue caminando.
sigue hacia adelante. Interesante, porque a veces podemos decir que con el pasar de los años como que ya nuestra vida no tiene sentido, y es todo lo contrario. Hay que medir las fuerzas. Hay un libro muy bonito, muy hermoso, de Johannes Chrysler, una religiosa benedictina ya mayor, que en sus años de joven era una líder extraordinaria. Entonces ella dice en este libro que se titula El arte de envejecer, dice: no es que ya yo no vea. Está perdiendo la vista. No, es que veo de forma diferente. No es que yo no camine. No, es que ahora camino con más lentitud y más seguridad. Y así le va dando a las distintas cualidades que en la adolescencia o en la juventud nos empujan y nos mueven, y que todavía mantenemos y tenemos un sentido nuevo, un equilibrio, un balance. Y aquí es donde, queridos hermanos y hermanas, a mi modo de entender, y siguiendo un poco una reflexión que compartí esta mañana en la lectura orante de la palabra, descubrimos que pocas parábolas como las de hoy pueden provocar mayor rechazo en nuestra cultura, que es una cultura de rendimiento, de productividad y de eficacia. Porque en esta pequeña parábola Jesús habla a gente, y es interesante, que conoce la tierra, agricultores. Y para evangelizar, para darle la buena noticia del reino, le dice: oye, ustedes que son agricultores, ustedes que trabajan la tierra, ustedes que siembran, pues miren, el reino de los cielos se parece a la semilla que siembra un agricultor. Y esa semilla, que es buena y cae en tierra, quiera o no quiera el agricultor, va a crecer y va a desarrollarse a su debido tiempo. En Puerto Rico decimos: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y a veces nosotros, acostumbrados a vivir en una cultura del microondas, que yo llamo, o del celular, que es que usted al microondas va a calentar una comida y dice 5 minutos y lo pone, 5 minutos, ti, ya está caliente. O el celular, que marcamos inmediatamente, nos comunicamos con China o con Rusia o con Estados Unidos o con el vecino que está a nuestro lado. Pero las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios son como una siembra. Hay que esperar. Por eso la parábola resalta el contraste entre la espera paciente del agricultor y el crecimiento irresistible de la semilla. Mientras el sembrador duerme, la semilla va creciendo, va germinando ella sola, sin intervención del agricultor, y además sin que él sepa cómo. Estamos muy acostumbrados a valorar casi exclusivamente la eficacia y el rendimiento, y hemos olvidado que el Evangelio habla de fecundidad, no de esfuerzo. Porque Jesús entiende que la ley fundamental del crecimiento humano no es el trabajo, sino la acogida de la vida que vamos recibiendo de Dios. Acoger la vida, disfrutar la vida. La sociedad actual nos empuja con tal fuerza hacia el trabajo, la actividad y el rendimiento, que ya no percibimos hasta qué punto nos empobrecemos cuando todo se reduce a trabajar y ser eficaces. Es la crisis de muchas personas cuando se retiran, cuando culminan su trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Vivir. ¿Y ahora qué voy a hacer? Disfrutar. ¿Disfrutar de qué? Si es que yo toda mi vida me levantaba a tal hora, iba a tal hora y hacía esto y ahora no lo tengo. Redescubrir lo hermoso que es vivir, lo hermoso que es disfrutar, pasar un día sentado, cogiendo fresco a la orilla del mar, caminando.
No, no, tengo que trabajar, tengo que trabajar, no puedo perder el tiempo. De hecho, la lógica de la eficacia está llevando al ser humano, hombre o mujer de hoy, a una existencia tensa, agobiada, a un deterioro creciente de sus relaciones con el mundo y las personas, a un vaciamiento interior. Nos sentimos vacíos. Y a veces con frases, ¿verdad?, un poquito decepcionantes. Y yo que me he matado tanto. Y yo que he hecho tantas cosas. Y yo, y yo, y yo. Te pasó como el yo-yo. Se le acabó la cuerda. Y te has quedado abajo. ¿Por qué? Porque donde Dios desaparece, desaparece poco a poco el horizonte de la vida. Es decir, el sentido de tu existencia. La vida, queridos hermanos y hermanas, no es solo trabajo y productividad. La vida es un regalo de Dios que hemos de acoger y disfrutar con corazón agradecido, como decía el salmista. Es bueno dar gracias al Señor y tocar, cantar para tu nombre, oh Altísimo. Para ser humana, la persona necesita aprender a estar en la vida no solo desde una actitud productiva, sino también contemplativa. Miren, aquí mismo hoy, fíjense qué día tan hermoso. Hace calor, seguro que en los carros, pero también está soplando una brisa preciosa. Y este sol que nos está arropando hace que estos árboles y estas flores que nos rodean tengan un brillo especial. Disfrutemos el momento. Demos gracias a Dios que nos permite hoy, aquí, en este estacionamiento de la universidad, poder celebrar esta Eucaristía en medio de esta naturaleza hermosa. Esto nos ha traído la pandemia. El estar aquí es una bendición. El poder contemplar bajo este gran techo, este gran templo de la creación, la majestuosa presencia de Dios, que es como este sol que ilumina, que calienta, que quema, o como esta brisa suave que refresca, o este cielo azul hermosísimo que estamos contemplando. Queridos hermanos, hermanas, la vida adquiere una dimensión nueva y más profunda cuando aceptamos a vivir la experiencia del amor gratuito, creativo y dinamizador de Dios, como este sol, como este aire. Nos dinamiza, nos energetiza, nos hace cobrar fuerzas. Necesitamos aprender a vivir más atento a todo lo que hay de regalo en la existencia. Despertar en nuestro interior el agradecimiento y la alabanza. Por eso estamos aquí hoy, para dar gracias a Dios por tantas bendiciones derramadas en esta semana o por tantas situaciones difíciles, pero que hemos podido superar y aceptar. Necesitamos liberarnos de la pesada lógica de la eficacia y abrir en nuestras vidas espacio para lo gratuito. Gratuito. Dios nos da su amor de gratis. Dios nos da este sol de gratis, esta brisa, las personas que están a nuestro lado. ¿Qué damos nosotros de gratis? En este domingo les invito a agradecer a Dios por tantas personas que alegran nuestra vida y a no pasar de largo por tantos paisajes hechos solo para ser contemplado. Cuando estés regresando a tu casa, los que están aquí, vayan por la avenida. Bendigan a Dios por todo eso que ven. Árboles, gente, carro. Porque de regreso a tu casa seguro que vas a ver cosas hermosas. Detalles que si te pones a mirarlos con cuidado, harán que tu corazón exulte y cante de alegría. Te invito a que saborees la vida como gracia. Saborees la vida como esa gracia del que se deja querer.
el que se deja sorprender por lo bueno de cada día, el que se deja abrazar, agraciar y bendecir por Dios. Amados hermanos y hermanas, la eficacia de la palabra de Dios no depende de nuestros esfuerzos, sino de su energía interna. Deja que esa energía interna de la palabra de Dios florezca en ti. El hecho de no poder controlar toda la cadena productiva nos saca de quicio. Pero así funciona el Evangelio, en la gratuidad. Unos siembran, otros riegan y otros cosechan. Paciencia, tranquilidad, serenidad. En ninguna parte de la Biblia está dicho que el reino será más eficaz haciendo muchas cosas o teniendo muchas instituciones. Porque en el conjunto del mundo, la palabra siempre será un grano de mostaza, es decir, una realidad casi invisible, pero con una eficacia interna descomunal. Hay semillas que tú siembras y yo siembro que no veremos crecer, incluso el fruto, pero están ahí. Y a su debido tiempo florecerán. Hoy es un domingo para animarnos mutuamente. Hoy es un domingo para dar gracias a Dios por esas pequeñas cosas, por esos pequeños detalles que Él tiene para con nosotros a través de tantas personas que junto a nosotros pasan. Que también nosotros podamos ser parte de ese proyecto para que el reino de Dios sea sembrado en el corazón de la humanidad, en el corazón de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestro Puerto Rico, de nuestro mundo. Porque esa semilla que es buena crece y se desarrolla, lo quiera yo o no lo quiera, porque Dios sí lo quiere. Oramos. Y con confianza en ese Dios de la vida, renovemos nuestra fe diciendo juntos: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos. La minúscula semilla necesita tiempo para llegar a ser una planta. Es el Señor quien da la fuerza para crecer. Oremos a Dios diciendo: Señor, que venga a nosotros tu reino. Señor, que venga a nosotros tu reino. Que la diminuta chispa de fe todavía viva en los corazones de muchos que abandonan la iglesia no se apague totalmente, sino que crezca de nuevo y sea una luz brillante que les guíe a Dios y a sus hermanos. Oremos. Señor, que venga a nosotros tu reino. Que la tímida semilla de paz, sembrada en tantas partes del mundo en guerra,
crezca de nuevo en un esfuerzo floreciente de diálogo, humildad y mutuo entendimiento, para que podamos ver con gozo el fin de las guerras y los conflictos civiles. Oremos. Señor, que venga a nosotros tu reino. Que nuestras escuelas implanten en los corazones de nuestros jóvenes la semilla de la fe y del amor generoso y servicial, y que el Señor bendiga a los educadores que colaboran en esta tremenda tarea. Oremos. Señor, que venga a nosotros tu reino. Que los misioneros sigan sembrando la semilla de la alegre buena noticia del Señor en nuestro mundo, que con frecuencia se muestra indiferente y hostil al Evangelio. Oremos. Señor, que venga a nosotros tu reino. Que las personas inspiradas por el Espíritu de Dios no se desalienten ni se cansen de sembrar la semilla de la justicia y del amor en comunidades y entre las naciones. Oremos. Señor, que venga a nosotros tu reino. Que las semillas del compartir y de la unidad sigan creciendo en nuestras comunidades cristianas hasta que lleguen a ser un solo corazón y una sola mente en el Señor, que las reúne en esta mesa de la Eucaristía. Oremos. Señor, que venga a nosotros tu reino. Oramos por las personas afectadas por el COVID. Seguimos pidiendo por sus familias, por aquellos que los atienden, enfermeros, médicos, personal de apoyo. También por los que están prestando ese servicio de la vacunación. Y también para que tomen conciencia aquellos que no acaban de entender que es importante responder a esta campaña de vacunación por el bien de nuestro pueblo, roguemos al Señor. Señor, que venga a nosotros tu reino. Hemos sido testigos también esta semana de algunos actos de violencia, entre estos la muerte de este servidor público. Señor, le conceda el descanso a su familia, consuelo. Y también la conciencia de este pueblo nuestro, de que es importante equilibrar y no dejarnos llevar simplemente de la violencia, roguemos al Señor. Señor, que venga a nosotros tu reino. Compartimos también el deseo del servicio, como lo hacía San Antonio, que llevaba la palabra, pero también el pan a los pobres. Señor, nos conceda esa gracia, roguemos al Señor. Señor, que venga a nosotros tu reino. Y desde el silencio de nuestro corazón presentamos nuestras peticiones personales. Roguemos al Señor. Señor, que venga a nosotros tu reino. Señor, sé paciente con nosotros y da la semilla que tu Hijo ha plantado en nuestros corazones, el tiempo y la fuerza para crecer y para alcanzar un día la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor. Y después el viñador trabajó en buena lid, y las tierras ven crecer las espigas y la vid. En la tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor. Y después el viñador trabajó en las espigas y la vid. El trigo se molió en el molino, rompiendo su cuerpo como tú. La uva la pisó el hombre en el ar, igual que tú te dejaste pisar.
trigo en pan y vino. Tu pueblo lo ofrece en tu altar. Conviértenos, oh Dios, oh frutos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que estas ofrendas nuestras sean aceptadas por Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de construir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de tu propiedad, para que, llevados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, unido a los ángeles santos y santas del cielo, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Jesús mío y Dios mío, Jesús mío y mío, Jesús mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Respondemos diciendo: gracias, Padre. Gracias, Padre. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, todos. Gracias, Padre. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Gracias, Padre. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Gracias, Padre. Ahora te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Padre. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Te lo pedimos, Padre. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Te lo pedimos, Padre. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te lo pedimos, Padre. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te lo pedimos, Padre. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te lo pedimos, Padre. Ten misericordia de todas y todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre de la Iglesia, San José, su esposo, San Juan Diego, Santa Catalina de Siena, San Antonio de Padua, nuestro Beato Carlos Manuel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Te lo pedimos, Padre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Deseosos de que el reino de Dios llegue a la humanidad, lo pedimos rezando juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con un gesto cariñoso, nos intercambiamos el don de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
quizás el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita, borra y arranca el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De Cristo. Amén. Comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí. Oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, que así sea. Dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la
gloria del Señor se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Padre, y así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos parroquiales. Sobres para los padres. Ya están disponibles para ofrecer las misas por nuestros padres vivos y difuntos. Catequesis para niños y adultos. Ya comenzamos el proceso de inscripción. Para mayor información, puede llamar a la oficina parroquial de Catedral. Charla prebautismal. Los cuartos miércoles de mes, de manera presencial en el Salón Parroquial de Catedral a las 7 de la noche. Que el Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. El Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los haga perfecto en todo bien, en virtud de la sangre de la alianza eterna, para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Hasta el próximo domingo. Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra. Yo soy sal de mi tierra, el sabor a Cristo le voy a dar. ¡Qué bien! Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra. Yo soy sal de mi tierra, el sabor a Cristo le voy a dar. ¡Qué bien! Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. A mi tierra riqueña, sabor a Cristo le voy a dar. ¡Qué bien! Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. A mi tierra riqueña, sabor a Cristo le voy a dar. ¡Qué bien! Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra. Yo soy sal de mi tierra, sabor a Cristo le voy a dar. ¡Qué bien! Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra. Yo soy sal de mi tierra, sabor a Cristo le voy a dar. ¡Qué bien! La sal de mi bautismo nadie la va a pisar, ella produce fruto de eternidad. ¡Qué bien! La sal de mi bautismo nadie la va a pisar, ella produce fruto de eternidad. ¡Qué bien! Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra. Yo soy sal de mi tierra, el sabor a Cristo le voy a dar. ¡Qué bien! Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra. Yo soy sal de mi tierra, el sabor a Cristo le voy a dar. ¡Qué bien! Thank you.
culminamos nuestra transmisión de la Santa Eucaristía. Llevemos a la acción la palabra escuchada junto con la comunión espiritual que realizamos. El horario de las misas los fines de semana son sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Ahora sigan disfrutando de la programación de Católica Radio 88.9 y 89.1 FM. Tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio.